Hello. Hello, Rita. Good evening, teacher. How are you? Good. Good, teacher. Good, good, good. That's nice. Good Elderly. evening. Hello, elderly. ¿Cómo ha estado esas vacaciones allá por Good Hawái? night. Ah. Hello, DJ. Elderly, hasta hoy lo vemos después de como 3 semanas. ¿Ah? Nada, mentira. Ayer le estaba comentando yo a la muchacha que se fue la luz aquí en Chalate Sí, no, porque ya es muy sé. fuerte. Y el problema era que yo no tenía mucha carga en el teléfono porque normalmente ya hasta ahora ya lo tengo como en 20, 15. Ajá. Entonces ya tenía descargado y muerto el teléfono ya para la noche. Y como no vino la luz nunca, como hasta las 11, Ahí hasta quedó. esa hora. Okay. Sí, aquí toda la clase decía, no, si Anderley anda, pues, mira, la última vez que lo vieron iba rumbo a Hawái, me dijo, Carlos Enrique, mira. Ah, bueno, No, dije. hombre, mire, andamos ya de vacaciones anuales del trabajo, así que ya Qué estamos chivo. descansando. Qué bueno, me alegro. Ok, good. All right, people. So then we have, who else is here? We have Anita, Otilia, we have Carlos, Andrea, Brian. Rosael is connecting. Miranda. Oh, Liliana. Hello, colleague. How are you? Good evening, teacher. I'm fine, Good. and you? All right. Great, great. How are your classes? Good? Yes, good. All right. Nice. Okay, perfect. Then we have Elner and then Harrison. Okay, today we are going to, I wanted to talk to you about what is it? This looks better. Okay, in this course, we have a practice with the present continuous, right? With let's say vocabulary about objects, what is this, what is that, possessions, whose books are these, whose books are that, nationalities, where are you from? Are you from China? Are you from the United States? Are you from San Salvador? Okay, so those were in the sections 1, 2, and 3. Then we had the simple, the present continuous, right? The where we have for example, learn about the present continuous and things that we are doing in the moment. Okay. Remember that the action that we have with the present continuous is when we are doing some activities at the moment of speaking, right? So this is basically the, here we have, for example, the I am working, I am cooking, I am speaking, I am talking, practicing, learning. And then you can have, according to, depending on the verb, then we also have the complement, right? The complement has to make a sense according to the expression. For example, you are playing. If I say you are playing lunch, for example, here, no tiene sentido, ¿verdad? Estás jugando almuerzo. No. Okay, you're playing cards. Okay. No, estás jugando cartas. Ahí sí, right? You're playing music. Fútbol. Okay, football. Then you have you're playing what else? You're playing music, you're playing the guitar. Okay, you're playing the guitar. So these are activities, right, that you can do and in the moment, right? Y estas actividades van de acuerdo al verbo. For example, he's talking.
¿Cuál sería un buen complemento acá? He is talking about the English. He is talking about Barcelona. He's talking about Barcelona. Okay, he's... The weather. Okay, he's talking Barcelona. Okay, he's talking about the weather. Okay. He's talking about me, está hablando de mí, right? Something good or something bad, okay? It doesn't matter. Entonces, si ven, todo va de acuerdo al verbo. Entonces, ya, hace sentido, okay? Y ahí podemos poner lo que nos esperamos. Presente continuo se, conforma o se, forma del, presente del verbo to be, are, is, and am. ¿Correcto? Y luego, un verbo que lleve la terminación ing. Speak speaking, work, working. Talking, practice, practicing, yes. All right. Entonces, se conforma con la forma presente del verbo to be y la forma ing de un verbo. We use the present continuous, but esto es la estructura gramatical. They are sleeping on the floor. Están durmiendo en el piso. Okay. They are sleeping in the bathroom. Allí en el dormitorio, right? Okay. Entonces esta es la estructura. Sujeto, pronombre, el verbo to be en presente, un verbo con ing y obviamente pues, un complemento. ¿Ok? Esto va a depender de, lo que uno quiera decir. Ahora, lo otro importante es cuándo se utiliza. ¿Cuándo lo utilizamos? Okay. Activities at the moment of speaking. Actividades que estamos haciendo al momento de hablar. Okay. Activities at the moment of speaking. Si yo ahorita estoy, por ejemplo, yo digo, tengo allá un, dos perritos en la esquina que tienen, allá digamos, no es cierto, pero digamos, yo digo, they are sleeping on the floor. Okay. Esta es una actividad, una acción que se está dando en este momento en, frente de mí. Ok. Si yo digo, my children, they are sleeping. In the bathroom. Ok. Ya los niños están durmiendo en el cuarto. Okay, then I use this one. Acción en el momento. I'm just leaving work. Estoy saliendo del trabajo. I'll be home in an hour. Estar en casa dentro de una hora. Please be quiet. Por favor, guarden silencio. The children are sleeping. Okay, los niños están durmiendo. Okay, ¿estamos bien? Yes. Okay, present continuous. Si tienen preguntas de algo, alguna duda o algún comentario, me, avisan, ¿ok? Luego está la pregunta, que también ya lo vimos, que are you listening? Está en afirmativo. Ok, that's the affirmative one. Y aquí está ya en interrogativo. Are they coming? Recuerden que solo tienen que invertir el verbo. Ok. El verbo y el
pronoun. Pronoun here. Y ahí ya tenemos él. Y ahí está ya la construcción de la pregunta. Ok. Luego tenemos las WH questions. When is she going home? ¿Cuándo va a casa? What am I doing here? ¿Qué estoy haciendo aquí? Luego tenemos la negativa, right? We make negatives by putting not. El apostrophe N, apostrophe T. And then we have am, is, or are. I am not doing that. You aren't listening, or you're not listening. They aren't coming to the party, or they're not coming to the party. She isn't going home until Monday, or she's not going home until Monday. Y ese, digamos, es el repaso, básicamente, las dos últimas unidades. Obviamente, aquí ya es... aquí le agregando vocabulario, aquí hay otro vocabulario que hemos puesto y aquí ya es su creatividad, qué es lo que necesitan decir. Les recomiendo de cuando que tengan una como agenda personal y ahí pueden ir anotando en inglés, por ejemplo, actividades que van a hacer o que están haciendo en el momento y practiquen en inglés, que lo hagan en inglés. Porque cuando uno escribe a veces se queda con... por ejemplo, poder decir, estoy, creo que les dije una vez esta palabra, estoy haciendo mandados. Alguien me llama y dice, hey, ¿a dónde andas? Ah, ando haciendo unos mandados. ¿Cómo dirían eso? Creo que ya se los dije una vez, si mal no recuerdo. Ando haciendo unos mandados. I am running. Doing. I am running some errands. Okay. Aquí es running sería como ando haciendo. Okay. Y errands serían como los mandados. Ok. ¿Dónde anda Juan? He is running some errands. Ok. Él anda haciendo mandados. Anda haciendo unos mandados. Ok, entonces aquí pueden ver ustedes, ya es de ir, entonces al ir escribiendo poco a poco ayuda a ir incrementando el vocabulario que uno necesita a diario, right? Good, no problem. ¿Estamos bien? O sea, lo importante acá es recordar esto, la estructura. I am working y el complemento. Then... la inversión, ok, vamos acá, verbo, pronombre, complemento. Are they coming to your party? Estamos en la question. And in the negative, you not, you aren't listening, y ahí está la oración. Obviamente ahí, como les digo, es el verbo que cada quien va a utilizar. Ok. Para ir, esto también tiene que estar relacionado con el ING. Y también con algo que les voy a dar un avance ahora que les dije, que es lo del presente simple. ¿A qué les suena o qué? Si ya conocen de esto, por ejemplo, ¿han visto alguna vez lo que es los stated verbs? ¿O a qué les suena esto? Stated verbs or non-action verbs. Me da una... Como dice ahí, quizás son verbos que tienen más que ver como con sentimiento, con cosas que no son acciones.
Okay. Por ejemplo, el hecho de creer, creer es como, no tiene así como que ver con una acción, sino como con algo como interno, algo que tiene que ver con creencia, algo que tiene que ver con una, no sé, como una creencia, cualidad. ¿No? Uh-huh. Ok, eso es exactamente, por ahí va la idea de lo que es un state verb, son verbos que se hacen, porque todo se conjuga, todo lo que se conjuga es un verbo, solo que en algunos nosotros podemos ver la acción. Ok, with other ones we cannot see the action. Ok, por ejemplo, y aquí puse un ejemplo, dice, what do I want? O sea, la pregunta la hago yo. Okay, no es digamos, que me respondan de acuerdo a ustedes. Si yo les pregunto a ustedes, what do I want? ¿Qué me responderían? Yo. ¿Qué quiero yo? No ustedes. Yo. You want that all the class can learn English. Probablemente. Pero en este momento. You want to sleep. No, realmente. Ok, pero vamos bien, vamos bien. Ok, entonces a veces el decir qué es lo que alguien quiere es bien difícil, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, les pregunto ahorita, what am I doing? Ok, what am I doing? ¿Qué estoy haciendo? You are watching you're watching the time. Esa acción sí la puede ver y eso es algo, como digamos, real. Pero cuando yo digo, ¿qué quiero? O sea, en este momento yo quiero algo, es una acción del momento. Solo que este verbo no se utiliza en ING. Por ejemplo, what am I wanting? ¿Qué estoy queriendo? ¿Ok? Entonces, yo puedo decir aquí cualquier cosa que yo en este momento quiera o desea. Entonces, yo aquí había puesto, por ejemplo, I want a cup of coffee. Entonces, acá no se dice I am wanting, por eso lo he tachado, right? Se dice I want a cup of coffee. Si yo le pongo en pasado, I wanted, entonces ya no es algo que quiero, sino que es algo que quería. Y que eso puede suceder. A veces queremos algo, pero ya después ya no lo queremos. Entonces, si yo quería café a las 8 de la noche, me lo trajeron a las 10 y sin azúcar, ya no lo quiero. ¿Qué quería? ¿Qué es? I wanted coffee. ¿Ok? Ya no es algo que yo quiero. ¿Ok? Y también se da con verbos como smell o taste. Por ejemplo, vean, ¿qué tengo acá? What do I have here? ¿Cómo era la pregunta, teacher? What do I have here? ¿Qué tengo acá? Here. No la taza, porque está dentro. You have coffee. You have coffee, correct, right? And what am I doing? You are drinking a coffee. You're drinking coffee, okay? You're drinking coffee. You're drinking coffee, no problem. Okay, eso es lo que se ve. Pero, ¿se pueden ver que estoy saboreando el café? No. ¿No? Ok, exacto, pero cuando uno le traen una taza de café o se le sirven una taza de café a usted, you taste, tal vez no lo demuestra, pero siente. ¿Qué siente? What do we feel? ¿Qué sentimos? Está amargo, está muy dulce, está caliente. Entonces, a veces es, pero no se nota.
Entonces, ahí es donde estos verbos, por ejemplo, no se puede usar, digamos, I am tasting. Pero, si yo hago esto. ¿Se puede ver que estoy saboreándolo? ¿Verdad que sí? Entonces, yes. Hay ciertos yes. verbos que yes. podemos demostrar. Si yo digo ahorita, por ejemplo, este otro, have. Por ejemplo, ahorita, van a disculpar si me ven así un poquito distraído, pero I have a headache. Tengo un dolor de cabeza. ¿Se nota que tengo un dolor de cabeza? No, ¿verdad? No lo vemos. Entonces, y a veces sucede eso, que a veces hay personas que están a nuestro alrededor sintiéndose mal y nosotros no lo notamos. Y es porque a veces tampoco a las personas se les nota que están enfermos. Right? Y especialmente un dolor de cabeza a veces no se nota. Entonces, en esos casos, uno dice, I have a headache. No I am having. En el caso de algunos de estos verbos se pueden usar con ing, otros no. ¿Ok? Entonces, por eso es que se llaman non-action verbs. ¿Ok? Como ustedes lo decían al principio, son verbos que no tienen acción. Aquí tenemos creer. Yo digo, por ejemplo, yo creo en Dios. ¿Ok? Y eso es todo el tiempo. Si yo cambio acá y pongo I believe in God, eso sería yo creía en Dios. Ya cambié la idea. ¿Ok? Entonces ya, bueno, de ahora ya no cree en Dios. Entonces, I believe in God. Entonces, no se pone I am believing. ¿Ok? I am believing in God. Entonces, estos verbos denotan algo que uno siente o que piensa. Estos son los sentidos, sentir, ver, oler, ¿ok? Y cómo uno suena a veces, como si uno suena enojado, suena serio, suena rudo, ¿ok? Suena amable, right? So this is sound. For example, smell, when you go like this, I am smelling, pero ustedes no lo ven, tengo aquí cerca la taza, pero pues estoy sintiendo el aroma del café. Pero si yo le hago... It's good. Entonces ustedes ya ven que yo hice la acción de sentir el olor, right, of the coffee. Entonces acá tenemos, we normally use the simple instead. Understand you. No, I am understanding you. Okay, si ustedes me dicen ahorita, okay, teacher, I understand. Ya, entiendo. Entonces eso es algo que ahorita ustedes no van a decir, I am understanding you. Estoy entendiendo, ¿ok? I understand. This cake tastes wonderful. ¿Ok? Este pastel sabe delicioso. ¿Ok? Sabe delicioso. El sabor, right? Yes. ¿Está muy bien? Entonces, estos verbos, algunos pueden ser utilizados en ING, otros no. Y por lo general se utilizan en presente y por eso los he puesto aquí al centro. Aquí está el presente continuo, aquí están estos verbos. Y luego vamos a ver lo que les decía ayer. Una pequeña introducción. ¿Qué se me hizo? Aquí. Simple present. Ok, 28, ¿cuántos hay? Ahorita vamos 24. Voy a aprovechar ahorita para pasar lista. Y luego, en lo que paso lista, quiero que piensen. Vean esto, aquí dice simple present. ¿Cuándo usamos el presente simple? Cuando hablamos de rutinas. O cosas que es actividades que hacemos todos los días. Por ejemplo, rutinas. I get up. I take a shower. I get dressed. Estas pueden ser como rutinas o actividades que hacemos a diario, ¿vale? Levantarnos, bañarnos, vestirnos,
I have breakfast, desayunar. Okay. Breakfast. And so on. Okay. En lo que piensen otras actividades que hacen a diario. Let me see, we're going to take the attendance here. Here it is. Okay. The first one is Ada. Ada Burgos is here, right? Present. Present-ish. Yes, thank you. Then Adina Arevi. Present. Okay, Andrea Gabriela. Present, teacher. Brian. Teacher, en el chat escribió Brian. Ah, siempre, perdón, Brian, siempre tiene toda razón. Siempre me escapa. Problem with the microphone. Thank you, Brian. And thank you. I mark at work. Yes, Reynita. I mark at work. Good sentence. Carlos Enrique. Present, teacher. Carlos William. I present, teacher. Claudia Lorena. Present, teacher. Damaris Esmeralda. Present, teacher. Elderly Elias. Present, teacher. Elmer Ortiz. Presente. All right. Present. Miranda Guadalupe. Present, teacher. Okay. Eunice. Claro, Eunice. Vamos a la pendiente. A ver si no escapa. Flor del Carmen. Present. Okay, good. Gerson, si lo vi. Present. Okay, then we have Helen North. Henry Adrián. Henry. No. Ileana Beatriz. Present, teacher. Okay. Iris Janet. Present, teacher. Irma Adriana. Present. Irving Hazael. Present, teacher. Okay, good. Jaime Antonio. No. Okay, Jaime Renberto. I'm her teacher. Okay, Janet Fidelina Guevara. Present, teacher. Good. Jessica Saraí. No? No, Jessica. Okay, then we have Jocelyn. No, Jocelyn, no. Aquí. Es un poco. Okay, Jocelyn Elizabeth. And Joel Ernesto Cruz. Joel Ernesto, no. I'm a business. Yes, I got it. Yes, I'm just aquí. And Maria Cristina, no. Odilia Suleima. Present, teacher. Okay, there you go. Good. Ahí estamos. Solo queda pendiente Eunice. Teacher me mencionó a mí. Reinita, no. Oh, no, esta es la última. Lo que pasa es que es la última en la lista, pero sí ya la mencioné. Y Reina se llama, es que es por su Navarro, pero no sé por qué la han puesto. Ah, es que están por orden de nombre, no de apellido. Ah, ok. Reina aparece hasta el final. Ok. Ok, pero aparezco, por lo menos. Ahí está, ahí aparece. Exacto. Ok. Good. Bueno, entonces, como les decía, simple present, routines every day, get up. Ok, what are activities that you do every day? Si ven acá, solo va el verbo. Usamos sujeto y verbo. Ok, sujeto. Teacher, y así como se le envié yo al work. Uh-huh. Este marca para entrar a clase, en el reloj. Yes. Sí, al trabajo, sí, con uh-huh. huella. Yes, ok. Y esa a la salida también. Es una rutina, ¿verdad? I mark. Sí. You know, uh-huh, uh-huh. Ok, what else?
I take a English class. I take an English, okay, I have an English class, all right? Or I take an English course, I take a class. Yes, good. Vamos a ver, así, oralmente, díganme más oraciones. Actividades que hacen todos los días. I brush my teeth. I brush my teeth, perfect. Good. ¿Qué más? I brush my teeth. Si hay algo que quieran decir y no sepan el verbo, me pregunto. How do you say? I put on makeup. I put on makeup. Yes, Amaris. I put on makeup. Bien, good. I exercise. I exercise. Excellent. Good. What else? What else? More teacher, I make up. I put up makeup. Make up. Pero eso sería solo las mujeres. Depende, fíjese, porque si usted trabaja en un canal de televisión, los que salen ahí los presentadores tienen que maquillar. Excepción. Sí. Ya fuera del canal de televisión, un hombre ya es otra cosa. No, pero sí, o sea, puede ser para hombres, dependiendo del gusto. Del contexto y del gusto, yes. Sí. Bueno. No problem. Okay. Bueno, también los payasitos también para trabajo. Cabal, yes. Makeup. Quiero ver quién más hacen makeup para trabajo. Los mimos, o sea, hay personas así que actores, right? They do it too. Okay. Yes. Okay, ¿qué más? Vamos a ver, ¿qué más? Think about it. Liliana, yes. ¿Quién va a decir algo? Dígalo, no problem. Carlos o... I drink coffee in the evening. I drink coffee in the evening, okay. Me too. I drink coffee in the evening. Yes, that's another activity. Okay, so these are like routines. Okay, son rutinas que tenemos, right? And then we can use the simple present. Okay. Rutinas que tenemos, ¿verdad? No que teníamos, pero estamos hablando en presente. Everyday activities, actividades cotidianas, actividades diarias. Ok. Si ven, para conformar una oración en presente necesitamos un sujeto, I, you, we, and you, and they. Correct. Entonces, with this verb, with these subjects, con estos sujetos, usamos siempre, podemos usar work. Vamos a decir, I work, you work, we work, you work, and they work. Pero, para he, para él, ella, o él, si es un gato, o un perrito, un gato, quizás, un dog, perro o un gato. Ok, aquí ya ponemos, vean que el verbo tiene una S. Ok, sleeps. Ya lleva una pequeña alteración. Ok. Entonces, aquí tenemos ya, en inglés, los verbos solo son dos verbos para hablar en presente. Work, I work, you work, we work, they work. He works, she works, it works. Y se acabó. Ok, en español necesitamos 6 palabras. O sea, el español solo en los verbos es muchísimo más extenso que el inglés. Porque yo digo, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis, ellos trabajan. Ok, son 6 palabras. Contra 2. O sea que si usted se aprende 1000 verbos en inglés, básicamente serían con qué? 2000 palabras. Porque va a decir it, it's. Mientras que si usted aprende 1000 verbos en español, van a ser 6000 palabras. ¿Verdad? 6 formas diferentes de cada verbo. Entonces,
Ven, ese es más extenso. Ahora, quizás a veces a lo que hay que acostumbrarse es, primero, a que en inglés siempre hay que usar el sujeto. Porque si yo digo, en español yo digo, trabajo en la mañana, ¿a quién me refiero? A mí. Yo digo, trabajan en la mañana, ¿a quién me refiero? A ellos. Yo digo, trabajamos en la mañana, me refiero a nosotros. ¿Okay? Es más fácil en español omitir el sujeto. Mientras que en inglés no. En inglés yo digo work. Si yo solo digo work, nadie va a entender que estoy hablando. Puede ser I, puede ser you, puede ser we, puede ser you, puede ser they. Pero si yo digo I work, ah, ok, está hablando de yo trabajo. You work, usted trabaja. Ok, we work, trabajamos. Ok, pero eso es que tienen dos formas los verbos. Tercera persona, he, she, it. En singular. And then you have the other one. Ok, díganme ustedes un verbo. Aquí puse yo unos ejemplos con el try. Díganme ustedes un ejemplo con el verbo carry. Carry es cargar o llevar. Y usemos aquí Diana. And you. Ok. Díganme, completen esta oración usando carry. Piensa en mí. Profe, basado en la palabra anterior, en el verbo anterior que es try. Exacto. Carry sería carries. Correcto, Damaris. Eso quería yo que se observara. Carries, ajá. Entonces sería Diana carries. Her baby. Her baby. Eso se llama trabajo en equipo. Ok. ¿Qué otra cosa podría ser? Okay. Y si lo pongo acá como you, la misma oración. You carry. You carry, correct. You carry. You carry what? ¿Qué podría your ser? Baby. Ajá, usted carga el bebé de ella, right? You carry your baby. O podrían usar también you carry your baby. Tú cargas a tu bebé. Ahora, exacto. Y como muy bien lo decía Damaris, esto es lo que yo quería que ustedes observaran, es que este es otro detalle que hay que aprender. Cómo la Y cambia por I y S. En todos los verbos en presente, right? Y cuando hablamos de Diana, que Diana es she. En you es this one, singular o plural. Okay, so you say Diana carries her baby. All right? ¿Vamos bien? ¿Se entiende hasta el momento todo? Yes, teacher. Yes. Ahora, recuerden esto. Entonces, ya vimos cómo se estructura el orden de las palabras, cómo se hacen los verbos, o sea, cómo han ordenado los verbos. Ahora igual, cada tiempo gramatical tiene su momento para usarlo. ¿Cuándo es que se utiliza el presente continuo? ¿El que vimos primero? ¿Cuándo lo usamos? Cuando describimos acciones que estamos haciendo en el momento que estamos hablando. Perfecto. Ok, ahí estamos clarísimos. Ok, esa es una. Más adelante van a ver otros detalles sobre eso, pero ahorita digamos eso es lo que importa que nos reconozcan. Luego tenemos los safety verbs que no aparecían en la plataforma, tampoco lo van a ver tan pronto, pero sí es bueno que sepan que hay algunos verbos que no se pueden utilizar con ING y hay unos que sí pueden ser de las dos formas.
¿verdad? Y van a cambiar un poquito. Por ejemplo, acá me pusieron I know who's playing. Yo sé quién está jugando en este momento. Ok. I know who they are playing with. Yo sé con quién están jugando, right? Y acá tenemos el presente. Sí. Estamos hablando de rutinas en everyday activities. Y hay otro más, ok, facts. Cuando hablamos de facts, de hechos reales, right? We say, for example, the earth is round. La tierra es redonda. Ah, más o menos, ¿verdad? Pero eso era en el pasado, es ahora y seguirá siendo en el futuro. Si yo pongo acá, un title is, y pongo was, que es el pasado, ¿qué diría? ¿La tierra? Fue redonda. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Ya el hecho real cambia, ¿verdad? Ya no es el mismo. Entonces, pero eso también implicaría que ya no vivimos en un planeta redondo, sino que, ¿ves? Cuadrado, elíptico, de cualquier otra forma. ¿Ven? Entonces siempre vamos a usar yes. Este otro, cuando decimos stress produces high blood pressure, es otro hecho real. ¿El estrés produce qué? El estrés produce presión alta. Correcto, correcto. Así que, mis queridos amigos, no hay que estresarse, right? Porque eso es cierto, right? Si uno no se estresa, la presión arterial goes up, right? So then say, stress produces high blood pressure. Eso es, ha sido siempre. In the past. Okay. In the present. And. Y así seguirá en el futuro. Muchas veces no lo sentimos, por eso le llaman el asesino silencioso, right? A la presión arterial. Okay, hypertension. So you have to be very careful with that, right? Not to be stressed. Life is beautiful, we have to enjoy it. Okay? So they say stress produces high blood pressure in the past, now, and in the future. Entonces, cuando hablamos de facts, okay, and when we talk about routines and everyday activities, vamos a utilizar siempre el presente simple. Por ejemplo, otra oración sería, ok, esto es otro hecho. ¿Qué pasa si ustedes se meten a una lion's cage? The lion's cage and the lions are hungry. ¿Qué pasa si entran a la jaula de un león y el león está hambriento? ¿Los abraza y se ponen a ver televisión juntos? ¿O se los come? Se los come. Nos come. Exacto. Entonces, pero ¿qué pasa si un león está súper bien alimentado y entra? Y ustedes están cerca. No sé, siempre te come. Tal vez no. A menos que puede atacarlos. Y la verdad que un león de esos puede, con una tarrascada, puede matar a cualquiera, ¿verdad? Por la fuerza. Sí. Pero muchas veces el instinto los hace a veces atacar porque es la adrenalina que uno, nuestra adrenalina los hace sentir como que uno quiere atacarlos. Entonces el instinto de ellos es defenderse. Pero realmente los animales solo matan cuando realmente van a comer. Entonces, de hecho, si, no. Si están, han comido, te guardan para más tarde. Exacto, ajá, podría ser. No, fíjense que de hecho los, si matan algo, por eso existen las hienas. Las hienas sí creo que son, porque los leones matan, comen, así en fresquito, como decimos, y ya lo que queda ahí es donde llegan los carroñeros, ¿verdad?
drosófilas y todos los otros animales, que son los que comen todo lo demás. Pero hasta en eso hay unos facts. Por eso que en inglés ustedes van a encontrar, dice animals kill only for food, pero no va a decir los animales mataban solo por comida. Dice que ahora matan por cualquier cosa. Entonces, si usted le altera eso, o animals will kill only for food, dice que ahora no matan, pero en el futuro sí van a matar solo por comida. Entonces, cambian el sentido de la oración drásticamente. ¿Ok? Y así puede encontrar hechos. Ejemplo, puede ser otra. Water boils at 100 grades, I mean centigrades, right? El agua, ¿en qué punto hierve el agua? 100 grados, ¿verdad? Los 100 grados es el boiling. Entonces, y ese es otro fact. Ok, ¿estamos claros entonces cuando se utiliza el presente simple? Ahora, y ya van a ver más adelante el pasado, que si yo digo, por ejemplo, yo vi televisión anoche, si quiero expresar algo que hice un día anterior, ya no va a ser presente, sino que va a ser algo, un verbo en pasado. I watched TV last night. Me levanté temprano. I got up. Ya estoy hablando de lo que hice y no de lo que hago normalmente. Entonces, es importante que vayan aprendiendo la estructura de cada tiempo gramatical de ahora en adelante. Eso les va a dar una base bastante firme para conocer el idioma, ¿ok? Digamos el hecho de saber cuál es la estructura, como esto. Y por eso lo hemos enfatizado, vean acá, I am, verbo ing, complemento. You are, verbo ing, complemento. He is, verbo ing, complemento. She is, verbo ing, y aquí se puede poner cualquier complemento. Luego en las preguntas, las negativas, then we have the other one is, okay, here. We have the singular, subject, sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. For example, you eat fruit. We sleep late. Nos dormimos tarde, right? You think I am bad. Okay? They understand very well. Yo iba al complemento. ¿Ok? Es tu estructura y luego saber en qué momento se debe utilizar. Rutinas, actividades diarias, en partes. Y ahí estamos. Ahora, estas mismas oraciones. Vamos a usar estas. Están acá. Y las hacemos preguntas. No, las hacemos primero negativas. Okay, try. ¿Cuál sería la forma negativa de try? Esta oración, ¿cómo la hacemos negativa? Alguien que se acuerde, alguien que lo haya visto. Liliana, help me, please. You don't try. Okay, very good. Okay. I didn't hear the question. That's okay. For example, how do we make this sentence in negative? Okay, you don't try. And this one, we? In the simple present? Uh-huh. We just add the auxiliary do and not. Okay, correct. So we use, we don't try. And this one, anybody? Alguien más? Or Ileana, if you want. ¿Cuál sería la negativa de Sheila? Sheila doesn't. Sheila do not tries to do the best. Okay.
siempre va el do con un verbo auxiliar, pero es lo que en vez de do usamos does. Ah, sí, does not. Does not. Exacto, y usamos la contracción, puede usar does not. Y con una N. Y acá el verbo, vean esto. Voilà. Vuelve a su forma original. Doesn't try. Porque ya expresamos aquí the third person. Ok. And then we have here don't. Entonces, siguiendo esto, ¿cuáles serían acá? Diana does not carry her baby. Perfect. Okay, carry. Ya no decimos carries. Okay, and this one? You don't carry your baby. You don't. Okay, you don't carry your baby. And then you have negative sentences. Okay. ¿Estas mismas? Interrogative. ¿Cuál sería la pregunta? Does Sheila the first sentence? Yes, yes. Does Sheila try to do the best? Okay. Does Sheila try to do the best? Best or her best in a question mark. And this one? Do you try? Okay, do you try? Do you do best? Best? Okay, good. And in this case, it's going to be the same, right? Does Diana carry her baby? And do you? Do you carry your baby? Okay, and there you go. Y ahí tenemos ya lo que es el presente simple y el pasado, el presente progresivo. Luego van a ver, ya tienen también los non-action verbs. Luego ya van a ver más adelante el pasado. Okay, y lo importante, como les digo, es estructura gramatical, el orden de las palabras, la sintaxis, y luego ya saber cuándo utilizar cada tiempo. Entonces, una vez sepan eso, ahí van a ir organizando ya sus ideas. Y ahí viene ya la parte de incrementar el vocabulario. ¿Okay? Ahora, vamos a hacer una práctica con oraciones negativas, con cosas que no hacen, cosas que no hacemos. ¿Okay? Pueden decírmelas verbalmente o si quieren escribirlas, pues las escriben. Okay, negative sentences. For example, I can say I don't
I don't jog in the evening. Okay, no salgo a trotar. Ya no troto en las noches, right? I don't jog in the evening. Okay. Ahí pueden decir ustedes las que quieran. O pueden decirme, por ejemplo, Lisa doesn't dance at work. Okay. Lisa doesn't dance at work. Okay. Puede ser de alguien que conocen o de ustedes. Go ahead. Dígame un par de oraciones en negativo. Escritas, teacher. No, pues, orales. Pueden ser así, verbal. O si quieren escribirlas en el chat, escríbanlas. Si no, así díganmelas. Si me lo hacen verbalmente, mejor. Yo le voy a decir una entonces. Ok, go ahead. My dog doesn't bite me. Okay. Good. Continue. While I'm playing. Mm-hmm. Okay, nice. You say, my dog doesn't bite me. Okay. That's a good one. I don't sleep. I don't eat. Okay, yes, Janet. I don't sleep. I don't go to the beach every day. Yes, because you went to Hawaii yesterday. Yes, I don't go to the beach every day. Yes, Janet. Good. What else? Alexa doesn't like to do her homework. No, my God. Good. Yes, excellent. Alexa doesn't like to do her homework. Ni modo, hay que sentarla, te lo hago. Right? What else? What else? There you go. There you go. One more. Don't be shy. Dígame otra. For example, my father doesn't speak. I don't swim in the pool. Yes, Jaime. Yes, I don't swim in the pool. I don't. Uh-huh. I don't play drums in the shore. Okay, I don't play the drums in the church. Okay, good. My father doesn't speak English. Okay. We can say, for example, that my boss doesn't speak Spanish. I don't draw. Sin la N. I don't draw. No dibujo. Okay, I don't draw. Okay, yes. I don't draw. Valentina doesn't like to go to the kinder. Doesn't like to go. El segundo verbo va con to go. Doesn't like going también. Valentina doesn't like to go to the kinder. Okay. Good. Excellent. Un par de oraciones más, and we go, y nos vamos. The basic. Podría ser, I don't remember some English words. I don't remember some English words, yes, that's correct. I don't remember some of my students' names, right? So that sometimes you forget. Okay, good. It happened. Okay, yes. Okay, everybody. Bueno, we come to the end. This is the end of the class. Hasta aquí llegamos. Se me fue rápido, no quería. Podríamos haber hecho una actividad más para
But this is the end. Es que esas recomendaciones que les he dado con esos tiempos gramaticales creo que les va a servir mucho de base para que ustedes puedan incrementar el potencial de su idioma. Sí es importantísimo, importantísimo que lean un poquito, obviamente de acuerdo al nivel, vayan incrementando, leer pequeñas noticias. A veces en Twitter o en Facebook aparecen algunas reseñas en inglés, léanlas, vean nuevo vocabulario, porque es el vocabulario fundamental para hablar el idioma. Esto que les acabo de dar, más el vocabulario y obviamente la práctica, ¿verdad? Eso los va a llevar pues, a que tengan más éxito en su aprendizaje. Ok, people, fue un placer y les agradezco que me hayan aguantado estas 16 clases, ok. Pero ya llegamos al final, van a descansar por lo menos un par de días. No sé exactamente, no nos han dicho cuándo comenzamos las otras, pero espero que pronto también para que no se pierda el entusiasmo, ¿verdad? Muchas gracias, maestro, a usted por su tiempo y su dedicación. Muy agradecida. No, ahí estamos a la orden siempre, ya saben que cuando se pueda ahí, pues ya tienen mi contacto también y pueden, pues cualquier cosa, estoy siempre a la orden para poderla ayudar. Gracias, teacher. Gracias, Helga. Gracias, teacher, por todo. Thank you, teacher. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Esperamos que pues nos vuelva a tocar con usted otra vez. Ojalá nos volvamos a ver. Ok. Bye bye, people. Muchas gracias, teacher. A la orden. Bye bye. Thank you, teacher. Gracias por todo. Adiós. Bye. Thank you, teacher. Bye bye.